Hola, muy buenas amigos y amigas, bienvenidos al primer video informativo sobre el nuevo proyecto que vamos a tener entre manos. Antes de empezar, para deciros lo que es, quiero comentaros que es algo que pensé hace ya casi, bueno, casi no, hace más de 2 años. Tengo incluso la entrada de mi blog creada en febrero, ¿vale? De este mismo año. Del año 2015, ¿vale? Creé la entrada con el primer juego que íbamos a hacer con este nuevo proyecto, ¿vale? Se me ve muy oscuro, me tengo que afeitar para que no se me funda la barba con la camiseta, que parece que no tengo cuello. Vale, ahora que íbamos. El primer juego que se me ocurrió es un proyecto que tenía yo en mente y bueno, lo creé con la idea de poder subirlo, pero había unos flequitos que yo no podía esquivar, ¿vale? Y el tema era que había unos juegos que eran de consolas portátiles, ¿vale? Sobre todo de Nintendo 3DS, ¿vale? Así que no, como no se podía jugar, no podía, bueno, sí se podía jugar, pero no grabarlo, ¿vale? Y bueno, ya lo he solventado. Así que ya hemos empezado, pero dije, bueno, pues hago otro, ¿vale? Cogí otro juego, bueno, que hablaba anterior era de Legend of Zelda, ¿vale? Y digo, bueno, pues empiezo con otro juego hasta que pueda arreglar esos problemas. Y elegí Metal Gear, ¿vale? Y digo, pues mira, cojo Metal Gear, tal. Hay unos que no tengo para las consolas nuevas. Le dije a mi vecino, oye, préstamelo, tal. Me lo prestó. Y el día que iba a empezar, me llegó una notificación de copyright en un vídeo de Metal Gear en mi canal principal. Así que la idea murió, ¿vale? Bueno, no murió, se quedó apartado. Y dije, bueno, pues más adelante, cuando me sienta con más ánimo, la hago, ¿vale? Y por el camino se me ocurrió otra saga que podría hacer. Todavía no he dicho lo que es, pero lo voy a decir ahora. Esto es, bueno, lo estoy viendo en el título del vídeo, ya que no lo digo. Esto es Proyecto Cronología. ¿Qué quiere decir? Que vamos a coger una saga y vamos a jugar todos sus juegos en orden cronológico, ¿vale? Simplemente para conocer la historia. No vamos a hacer guías del 100%, no vamos a explorar todo. No, simplemente vamos a conocer la historia detrás de la saga, ¿vale? Jugando a sus juegos. Por ejemplo, mi primera idea fue de Legend of Zelda. Luego se me ocurrió Metal Gear Solid. Y después se me ocurrió Resident Evil. Así que, como no sé por cuál empezar, he preparado una página de sorteado. Y vamos a hacer el sorteo, ¿vale? Para ver con qué saga empezamos. Lo tengo aquí ya preparado. Creo que se queda debajo de la cámara. Espérate. Está aquí. Yo sí lo veo, vosotros seguramente no lo veréis. Así que nada, tenemos las 3 sagas que pensé, ¿vale? Seguramente habrá más. Si queréis alguna más, déjamelo en los comentarios del vídeo y miraremos si podemos prepararlas, ¿vale? Así que nada, vamos a sortear. Cuidado, no ha pasado nada. Hemos cambiado el proceso. Sortear. Os vais a reír, ¿vale? Vaya a reír. Digo, no funciona. Le estoy dando y no funciona. Esto es el file de los files. Lo que pasa es que vosotros, si yo no lo digo, no lo sabéis. Le estoy dando a sortear en la pantalla del OBS, ¿vale? En vez de la página web. Así que venga, me apetece dejar darlo otra vez. Lo digo para que os riáis, cabrones. Sortea. Vale, ahí. Que no voy a hacer otra vez. Y tenemos el resultado del sorteo que está debajo de mi cámara y no lo veis. Así que mala suerte. No, venga, me quito. Me hago más chiquitín para que lo veáis. Se ve, mientras estoy grabando. Es que no sé si se va viendo la cámara más chica o qué es lo que va pasando, pero está ahí. Y el ganador es The Legend of Zelda, ¿vale? Empezamos The Legend of Zelda, empezaremos con el primer juego, Skyward Sword, que lo tengo aquí, ¿vale? Lo tengo aquí porque he estado instalando esto porque no sabía si iba a funcionar, que lo he comprado hace poco y lo he probado con él, ¿vale? El Motion Plus. Así que empezamos con la saga de Legend of Zelda, empezaremos seguramente esta semana, estáis viendo el vídeo, o la siguiente, seguramente será esta semana, ¿vale? A mediados de semana, no sé cuándo estaréis viendo este vídeo, la verdad. Pero empezamos la saga de Legend of Zelda, como digo, jugaremos todos los juegos en orden cronológico, ¿vale? Con la cronología oficial.
Y bueno, ya que ha tocado este juego, quiero comentar un par de cosillas. La primera es que el juego, llegado a Ocarina of Time, ¿vale? La cronología se divide en tres, ¿vale? Hay tres sagas que van por separado, por lo tanto, cuando lleguemos a ese momento, haremos una encuesta y vosotros decidiréis cuál rama de la cronología continuamos, ¿vale? Haremos tres listas de reproducción, porque ya que he tocado Zelda, haremos tres listas de reproducción, en la que una irá a una saga después de Ocarina of Time, otra irá a otra saga después de Ocarina of Time y otra irá a otra saga después de Ocarina of Time, ¿vale? La saga de héroe derrotado, así de esa manera, ¿vale? Ya lo iremos explicando sobre marcha. Me ha tocado lo más difícil de explicar, la verdad, porque el resto simplemente es colocarlo en la lista de reproducción y ya está. Y también tendrán su lista de reproducción propia de cada juego, ¿vale? Como digo, no serán guías del 100%, no serán paso a paso, no serán máximas dificultades, simplemente las jugaremos en una dificultad media para disfrutar del juego y conocer su historia, como digo. Si queréis ver el nuevo Zelda, por ejemplo, que me diréis, ostras, ahora te vas a poner a jugar al Skyward, también es casi una salida de cada juego de Legend of Zelda, pero bueno. Ahora te vas a poner a jugar a Skyward Sword teniendo Breath of the Wild. Sí, no pasa nada, ¿vale? Si queréis ver Breath of the Wild, ya... Mi amigo Lopo lo está subiendo en su canal, lo podéis ver, que lo disfruta, así lo va a jugar a tope, al máximo, va a explorar todo lo posible y lo podéis ver en su canal, lo tenéis en mis suscripciones si queréis verlo, ¿vale? Y bueno, aquí comienza el proyecto de cronología, primer juego ha tocado de Legend of Zelda, la verdad que ha tocado el que más juegos tiene, creo, ¿no? O, bueno, si no es el que más juegos tiene, el que los tiene más largos, porque después de Resident Evil, que son 10 juegos, en verdad 10 juegos te los pasa rápido, de estos cortitos, pero en verdad no son muy largos los Resident Evil. Pero bueno, proyecto de cronología de Legend of Zelda, comentadme, dejadme en los comentarios qué os parece esta idea, si tenéis otra saga que os gustaría que se hiciera el orden cronológico en el canal, y la tendremos en cuenta en el próximo sorteo. Recordemos, siempre que empecemos un proyecto de cronología, será bajo sorteo. Estoy un poquito sin voz porque estoy ronco, he estado mucho rato hablando y no estoy acostumbrado a hablar tanto. Y nada, yo lo voy a dejar aquí, ya sabéis, dejadme en los comentarios ese tipo de cosas que os he dicho, qué saga os gustaría ver cronológicamente en el canal. Y ese tipo de cosas, ¿vale? Y bueno, ¿qué os parece la idea? Dale a me gusta si os ha gustado para que yo lo sepa y comentadlo por vuestras redes sociales si queréis que más gente llegue al canal y podamos seguir creciendo. Yo lo dejo aquí, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, compañeros. Chau, chau.